Hello, everybody. Hey, Elías Saeb. Hello, good night. Hey, good night. It's a pleasure. Hey, vemos a Eli que está en otro stage, está en otro escenario, si se fija. Yeah, nice, nice, Elías Saeb. Good, good. He's in a different stage, so that's awesome. Hello, everybody. It's good to see you. It's good to have you back here in the class. Teacher. Yes. I have a problem scenario. My wife and son right now, in this moment, practice. They practice. And you soon. Oh. Okay, okay. All right. So that's why you move there. Pero se ve yes. Bien. Okay, that's cool. And you can see the aquarium, Veila, the aquarium, la pecera, creo que yes. Es la... That's beautiful. It's very nice. Yes, thank you so much. Yes. I like it, that fish. Yeah, it's very peaceful because that can, you know, give you like a great environment to see fish. When we are stressed, I mean, watching those fish moving, it's like a calm, you feel calm, relax. So yes. that's awesome, definitely. I am relaxed. Yeah, that's relaxing. I'm relaxed. I see my party. Yeah, the aquarium. Yeah, that's okay. Yeah, thank you. Okay, how so. Do you feel right now? Yes? How do you feel right now on this day? I feel good. I mean, I feel motivated because it's Thursday. Tomorrow it's a Friday, so it's, I mean, a great day because okay. On weekends I can rest. Es un día de descanso, así que bueno, trabajo los sábados, pero sí, durante la semana sí me toca bastante movido porque trabajo en varios lugares, entonces como que quieras o no, pues a veces hay que pues descansar, entonces, pero me siento motivado. I don't feel tired, no me siento cansado, me siento bien. Okay. Okay. So good, but I am sad in this night, but I am great, motivated, really. But why sad? I mean, why sad? Did something wrong? Yes, I great. Okay. All right, so that's okay. I mean, there are bad days and good time. So there yes. Are ups and downs. Siempre hay ups and downs, so we have to sí. Try to be positive yes. And also feel motivated because that's one of the important things that we need to have in life, to be motivated. That's very important. Motivated. Siempre hay que estar ahí motivado. Siempre hay que estar alegres. I mean, besides yes. Different things, porque no todas las cosas a veces nos salen como as we wish, as we hope, but we have to look for the right side in life y pues para adelante siempre, ¿no? Yes. No siempre las cosas no salen como esperamos, pero lo importante es que estamos, we're positive, so that's one of the goals. Yes. Okay. And what about Jose Arnoldo? How are you, Jose? I'm fine, thanks. How's your day? How's your day going? I have new haircut. Yes, that's what I see. It's a very young cut. It's a good cut. A haircut. New style. I feel young. I feel so young. You say I am. It's better you say I am young. You say it. I feel I am young. Yeah, of course. That's okay. It's a different style. A new voice. Yeah, that's great. So I was actually going to the barber shop those days. I wanted to go, but I mean, I have been pretty busy that I haven't had a chance. Necesito ir donde el barber, para que me haga un cortecito también. Quizás me lo voy a ir dejando como el de José, right? Why not? So cool. Yeah, that's cool. Why not? We should try. At least it's great. Is a the code name is a triple O. Triple O.
That's the name? The good name. Ah, okay. All right. But we go with that, right? Well, we're about to start right away your classes. And because we have exactly, well, I need to add the charger to my laptop because I had used it and I need to get ready for the next round. So remember that to be active, to be motivated, because we had a date, a lot of work, a lot of activities, but we had to be very positive, always go forward and always get the motivation to learn, because that's what I need from you guys. Ustedes pongan la motivación y yo pongo lo demás, okay? Así que that is the goal. Tenemos a Ana Cecilia. Hi, Ana Cecilia Martinez. ¿Cómo está Ana Cecilia Martinez? ¿Qué pasó ahí? Bien. Hi. Good evening. Good evening, Ana Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su trabajo? Cuéntenos. So we lose the connection. I don't know. Something like that. Bien. Okay. Tenemos. Yes. Tenemos a. Let me see who do we have here. Christian. Christian Ernesto. We also. Hi. Good evening. And Zaira Marlene too. Brenda Beatriz. Omar Francisco. Also, Omar Francisco, yeah. And Guillermo Alejandro, welcome to Guillermo. It's because he yesterday he was like a half face. You were like criticizing that he was like a half face, and now we can see him totally, at least his face. Ya que ayer decían de que media cara, que hoy sí cara completa, so that's what we're talking about. Así que ya, para que conozcan a Guillermo, para los que no lo conocían, solo conocían la mitad, dice. Okay, Guillermo Alejandro, for those solo la mitad de un lente. For those who didn't know your face completely, that's actually the chance to see you right there. Okay, that's cool. And let's go with this, right? So we continue. Vamos a ver. Tenemos a David Orlando Alvarez also. And Mauricio. Hello, good evening, David. David es mi tocayo, because my name is David too. My name is David. So that's okay. Me lo van a andar regalando puntos por eso, David. No, pero tengo que reconocer que tiene un bonito nombre. Ahí sí. No hay de otro. Qué bueno. Siempre. It's so cute. Aunque le duela. It's so cute. The King David, right? The King David. So that's right. And also we have Mauricio Antonio, the two Mauricios. We have the first one that is Mauricio Antonio. And hello, Mauricio Antonio. Good night. It's a pleasure to have you here. Ahí estamos, teacher. Buenas noches. Feliz Navidad, le iba a decir. Sí, es algo que dijo. Despierto. Feliz año. Feliz año. Happy New Year. Feliz año. Yeah. Happy New Year. Es que tengo unos problemas aquí en. Don't worry. No se preocupe. Tome su tiempo. Take your time. Relax. And also, well, so we're about to start right now because we took the appropriate time for having a conversation here. And this, we're going to talk about that before that we start with the class, because it's something important to me to guarantee that you are learning, because that's one of the things. Una de las cosas que es poder garantizarles que ustedes aprendan. Su participación en esta clase me dice mucho. Yo puedo evaluar
a través de su participación, cómo vamos en este proceso. Entonces, veo que vamos muy bien, ¿verdad? Me siento motivado porque ustedes están practicando y pues la verdad es que hay que echarle ganas. Como les digo, ustedes hacen lo que otros no hacen y esa capacidad de poder practicar y hacer todo eso, pues habla muy bien de ustedes. Así que iniciamos. Mauricio Enrique, how are you? Bueno, ahí por ahí está. Maybe he's going there. Right. Okay. And inglés, welcome, inglés corporativo. And one of the goals that we have for this class is this. Okay. Video conference 14. How to use prepositions of time. Question, what word we studied yesterday in the class? I would like a volunteer to explain in English what we were doing yesterday. ¿De qué estábamos hablando ayer? Que ya se me olvidó. I forgot everything that we were studying about it yesterday class. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a recordar? What's time does? What's time does and what's time do? Okay. We're talking about what time do we perform? Okay. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdenme, por favor. Acuérdenme qué más estábamos haciendo. The action. Actions, okay. Actions. All right. Okay, actions. And also, what time do we perform activities? How can I say in English horarios o rutinas? ¿Cómo digo yo horarios en inglés? Schedule. Schedule. Yes, schedule. That's correct. Schedule. We're talking about that. Routines. We're talking about routines. Give me one second because we're talking about that. Hi, teacher. Hello, welcome. I have a problem with my camera, but I'm here. Okay, who's speaking? Because I just... Who's speaking? Karen? Karen. Oh, yeah, Karen, Vanessa. I'm sorry, it's because... So, ¿cómo le va algo? Okay, no, come on. Yeah, lo que pasa es que solo escucho la voz en el espacio, ¿vale? Entonces como no estoy viendo... No aparece mi nombre. No, lo que pasa es de que estaba viendo la presentación, entonces escuché la voz. Okay. Ajá, entonces escuché la voz y yo, ¿será mi voz interior? Dije yo, what happened? Es tu conciencia. La víctima se está haciendo, tío. ¿Creen ustedes que es niño? ¿O es la vieja confiable? Niño. Buen punto, va. Hey, buen punto, pues no. Bueno, ¿creen? Cada quien, ¿verdad? No, ahí sí. Hey, no. Mire, yo creo que se está haciendo la víctima, dicen. O sea que no va a poder encender la cámara este día. No, sí, más tarde. Lo que pasa es que estoy en la casa de mi tía en su cumpleaños. Don't brush your hair. Pero ya voy a irme a mi casita que está como a tres casas abajo. Ah, vaya, súper, súper. It's not your house. It's not your house. No. It's not your house. Okay. Yes. Está en otra casa. She's in another house. Respetemos. Yeah, that's my house. Okay. Right. Thanks. Ya nos exhibiste, va a decir. Sí. Ya se exhibieron ustedes. All right, let's go. And I will be able to, Guillermo, Alejandro, help me to read. Okay. I will be able to tell different people in a specific time and days of activities I do in my workplace. So it's very important. Guillermo Alejandro, we were talking yesterday about what time do we do some things, for example, about activities. We're talking about schedule, so it's very important. The question is, do you always come early to your job? Do you always come early to your job? Not always, but often. Often sometimes, yeah. Sometimes you are on time. Yeah, in other occasion I
arrive to my job 10 minutes before. 10 minutes start. Before, earlier, 10 minutes earlier. Okay. But then you go later. Is any problem that you go late to your job or nobody tells you anything? Yeah, but if I arrive late to my job, I have to work half of an hour after late. My shift. After my shift. Really? So you have to work half an hour later, you're sí, ending. Lo hacemos a conciencia, o sea, esto es una regla de conciencia. Okay. It's mean that no you es, stay. Es correcto. No es como se llama. No es una regla. Es un comentario que se ha hecho, pero no es una regla. Lo dejan a conciencia. It's not mandatory. It's not mandatory that you have to. You have to be there, so it's not mandatory. No es mandatorio. Yeah, so that's why I prefer to be on time. Okay. All right. That's okay. Let's go with the next part. And so here, so, okay, cool. This is the warm-up activity. This is the personal challenge we will have today for this class. Okay, let's go. Ask three classmates about their schedules, activities, specifying time and date. Hoy el reto va a ser diferente. Un poquito diferente, pero es... Ustedes saben lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Ayer estábamos hablando acerca de activities, about schedule. At 7 o'clock, I start my job. At 10, I attend customers. At 11, I have a meeting with people in the company. At 12, I have my lunch. At 2 o'clock, I work with some balance in some numbers about the accountability count, etc. Pero hoy usted le va a escribir son schedules, algunos horarios y actividades detallando el tiempo y la fecha. Por ejemplo, usted dice la actividad 1, tengo que hacer esto y va a poner la fecha, the date and the time. August 7, right? So you have to write the date and also the time too. At 7 p.m. y también la fecha. ¿Qué fecha es? Por ejemplo, estamos en... ¿In what month are we today? ¿En qué mes estamos? March. Ok. ¿Yo cómo pongo la fecha? Primero pongo el mes. Vamos a ver una forma. March. Primero pongo el mes y pongo la fecha. Por ejemplo, Beatriz, ¿qué va a hacer mañana a las 10 de la mañana? Beatriz. I stay in my job. Okay, I stay in my job. ¿Qué cree que está haciendo a esa hora? What do you think you will be doing at 10 in the morning? At 10 o'clock in the morning. I enter the information accounting and review the documents. Review the documents. Ok, entonces va a ser mañana y decimos que es marzo, March, en este caso sería 19, right? Sería 19, si no me equivoco. March 19, y ya usted ya puso la fecha. Por ejemplo, if I ask in David Orlando, what would you do Saturday at 8 a.m.? ¿Qué va a hacer el sábado a las 8 de la mañana? ¿Trabaja sábado? The Saturday. Ajá. I'm not working. You don't work. Okay. No. Okay, entonces it's my day off. It's bad. It's good.
o sea, es su day off, es su día de descanso. Entonces, pongámosle acá que it's my day off, because it's a... Pero bueno, entonces el viernes a las 4 de la tarde, ¿trabaja a esa hora? Do you work at 4 p.m. Friday? Yes. What do you do? Control the Friday at 4 p.m. o'clock. A control of the flows, the agencies. March 20, that would be 19, right? Okay, so digamos que fuese otra fecha, como un 2024, for example. Entonces, usted simplemente pues pone la fecha y pone también la hora como la que hicimos ayer para poder completar la activity, the date, and the time. This is what you had to do. For this one, you have a couple of minutes to write three activities. Va a escribir tres actividades de usted, de las que usted hace. Puede elegir cualquier fecha, ya sea esta semana, puede ser Saturday, Sunday, Monday of the next week, Tuesday in one month. Si tiene una date, un appointment, una cita de trabajo para las que para el próximo mes, también lo puede poner, porque son tres scheduled activities. And specifying the date, March, April 19, June 16, etc. for this. And then after we have the information, we're going to make small groups and we're going to socialize the information we have together. Usted va a escribir la información de sus dos compañeros. Así que podemos comenzar en este momento a escribir las ideas, tres actividades que usted tiene pendientes, que están como scheduled, que son calendarizadas. Calendarizadas. Okay, the question is, it's clear, ¿está un poco claro la indicación? Yes. Yes, it's a piece of cake. Teacher, en este caso, cuando digamos, estaré haciendo tal cosa, entonces vamos a hablar en futuro. En este caso, I will be en tal parte. En este caso es un buen punto. Lo que vamos a pedirle, como es una información de agenda, si usted se fija, en la información de agenda muchas veces no se pone tanto yo voy a hacer esto, sino que solo se pone la actividad. Monday, go to the doctor. Tuesday, have a check a balance of this account. Entonces no vamos a poner yo haré esto, sino que lo vamos a hacer en presente. Por ejemplo, empiezo yo. Activity to monitor and attend meeting with the new employees. Entonces, esta es mi actividad. Si usted se fija, yo solo pongo la acción. Oh my God. Entonces yo he puesto acá to monitor and attend meeting with the new employees. ¿Cuándo va a ser? March 19, 2024. Y at time it's going to be at 9 o'clock, 9 a.m. Entonces, ya hice yo mi actividad, una de las cosas que tengo agendados para el día viernes. Entonces, aquí lo ponemos. Ahí está, miren. Este es mi primer ejemplo. To monitor and attend meeting with the new employees. Eso es una actividad que tengo. March 19 at 9 a.m. So, we talk about that. All right? ¿Qué les parece? ¿Yes? Yes. Okay. Yo había hecho una, teacher, pero había puesto primero el mes, fecha y hora al principio. No sé si se puede. ¿El mes?
O sea, como al revés como usted lo hizo. No sé cómo. O sea, poner. Usted hizo este agendó y abajo puso la fecha y la hora, pues. Ajá. Okay. Yo al contrario, yo empecé con la fecha, la hora y después este puse la actividad que iba a tener. Okay, you can do it. Sí. Okay. Lo que pasa es de que aquí lo habíamos puesto como en el ejemplo, name, activities, date and time. So that's it. Teacher. Yes. Una consulta, digamos, no tiene que ser real, ¿verdad? Porque digamos en mi caso es casi un trabajo muy monótono, casi hago todo lo mismo todos los días. Se puede ser algo como inventado. Well, para no poner lo mismo, pues. Bueno, está bien, le vamos a aceptar eso, ¿vale? Porque si usted hace lo mismo todo el tiempo, es decir, pues sí podría hacer algo diferente ahí. No va a poner ahí este el día viernes reunión con el presidente de Brasil ahí. Algo ahí que sea interesante, ¿verdad? De trabajo, me parece bien. Algo que usted haga o que vea usted en el trabajo, puede agregar. You can do it, puede hacerlo, you can do it. A eso se le llama being creative. That's the goal. You can do it. Así que iniciamos, chicos. Teacher. Yes. Código. Yes. La palabra código. What? The código. Word? Código. Codes. Codes. Code. Sorry. Yes. Gracias. Okay. Like C-O-D-E. Codes. Yes.
Okay, so don't forget to well, to practice, to ask questions. Remember that we have this opportunity to maximize skills. Meanwhile, you're working on that. I'm going to pass the attendant list right away, so just give me 1 second. I'm going to stop sharing right now. Vamos a pasar la asistencia, la respectiva, y pues usted dice ahí presente. Vamos a ver. Vamos a buscar esos nombres por acá. Those names. Those names. Let me see here. Okay. Let's see what we have. Oh my goodness. Let's go. Thursday. 18, all right, let's go. Ana Cecilia Martinez. Ana Cecilia Martinez. ¿Dónde está Ana Cecilia? Por aquí vimos a Ana Cecilia que estaba. Yeah, she's there. Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Hello. Reyes. Hello. Present. Okay. Ana Lilian Reyes. So we don't see her. Teacher. Hola, hola. Yes, ya la pusimos. Teacher, Ana Cecilia. Yes, ya la pusimos ahí. Ya está ahí. Okay. Ya está teacher, fichada. I'm here. Okay. Ya está fichada, ya está fichada. Okay, okay, okay. Para los demás. Mi nombre. Okay. No, todavía no. Okay, muy bien. Recuerden, para todos, que tienen que tener sus cámaras encendidas, tienen que tener sus nombres completos ahí, según su número de DUI. Muy bien, gracias. Recuérdense que estas clases son auditadas, entonces toda esa información tiene que estar ahí. Entonces, you know how it is. All the time has to be on. Vamos a ver, Ana Lilian no está... Brenda Beatriz. Present. Cristian Ernesto Lazo. Cristian Ernesto Lazo. Present, present, present. Ok. David Orlando Álvarez. Present. Eli Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo. No, he's not. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Excellent. Karen Vanessa is here. Present. Loida Abigail. Robles. She's not here. No vino la teacher. No vino Loida hoy. Marisol Betsania Pacheco. Marisol Betsania Pacheco. No, she's not. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Nice, Mayra. Omar Francisco. Present. Mr. Omar. Y Zaira Marlene. Present. Y William Alfredo Villeda. Present. Okay, William. That's okay. That's okay, William. Okay, so we're going to practice. Vamos a hacer un pequeño, conversation here. So because you have the information, I want you to chat with the other people. Let me see. We are right away 17. Okay, so we're going to make groups of 4 members, and we're going to share the information. Pero quiero que usted anote la información de 3 de sus compañeros. 3 de sus compañeros, por ejemplo, ¿qué actividades tienen? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Mauricio Enrique, dígame
qué van a hacer sus tres compañeros en esas fechas. Y entonces usted va a decir, ok, teacher, what José Rodrigo said that he was going to have a meeting at 7 p.m. on March 21st, or and on March 22 or 22nd, he will go to the doctor, o no sé. Entonces, usted va a escuchar y va a tomar nota de qué actividades, what activities they have in mind and they have scheduled, qué actividades tienen calendarizados. Porque anteriormente solo los escuchábamos. Entonces, esta vez, usted los va a anotar. En este caso, serían de tres compañeros de clase. Yes? Yes. Yes. Excellent. Thank you, guys. For this, we're going to make the breakout rooms, and I'm going to separate you in order that you have different groups. Okay, we're going to make groups of four members. Okay. Let's go. Let me see. Yay, ya me voy para mi casita. Really? Ya se va para su casa. Voy caminando. Vaya. Ay, vaga. No se vaya a caer usted viendo el teléfono ahí porque... No, de qué está... Perdón, es que no estaba en sí, no estaba en la clase. Así que, ¿de qué estaban hablando? Y la vemos toda misteriosa ahí en oscuro. Como es donde el novio fue, nada más. No, ay, sí. Ya quisiera. Ay, me está ladrando el perro. Bien, cuidado ahí. Bien, chicos, vamos a formarnos en grupos en este momento. We're going to make groups. Y cuando entremos, alguien toma la batuta, líder, you say, you know what, we're going to do this one. Yo comienzo, dice Guillermo, okay, and my activities are this. The first one, this is the date, what, that's what I have to do. Y pues comienza ahí, de ahí el siguiente, y van tomando nota. You take notes because you have to know about it. Así que, I wish you good luck and practice full English because that's the most important goal we have. Let's go. We're talking about schedules. David Orlando. Okay, so he's there. Well, in this moment, we're going to work in groups. They are going to socialize some information here. So let's see what's going on. The goal for this class is that we're going to try to work in some stuff here. So let's see what happens. Pero ustedes tres, ¿verdad? Sí. Ok, entonces podríamos escribir el actividad, digo, y luego las repasamos, cada uno las puede mencionar si nos queda tiempo. José, a mí no me cayó su mensaje. A ver, y a... Pero sí me parece que está... Mayra Veralí me parece que le cayó. Ok. ¿Y a usted, Zaira, le cayó? No, no, no. No me cayó. Tratemos de escribir algo todos, a ver si cae. Sí. Ajá, okay. Ok. Bueno, bueno, bueno. Yo acabo de... Ok. Me cayó de Mayra. A mí, ajá. Ajá. De Zaira ahorita, ok. Si usted vuelve a escribir, José. Sí, hi, puse ahorita. A mí el de José sí me cayó. El de Zaira no me cayó, creo. Zaira sí lo tengo aquí. Yo, ah, bien, ahí está, cabal. ¿De qué están hablando? Tienen un grupo secreto, ¿qué? Dije yo. No me he enterado y no me han invitado. ¿Cómo está eso por ahí? ¿Qué negocios andan? Aparte de Cristian, ¿quién más está en el grupo?
Christian, Jose Rodrigo, Mayra. Jose Rodrigo. Yes, the only four. Jose Rodrigo, usted ya escribió al chat. Se le puse hi. Hi. Qué raro. Hello. No, no aparece. Pero, ah, no aparece, José. Pero no vemos a José. Aparece de Christian, de Mayra. Cabal. Yo puedo ver el de Zaira y puedo ver el de Mayra. Hmm. Pero les escribo yo este... Ah, veamos si, si pude formularlo. Que teacher, estamos viendo si, si lo que, o sea, lo que nos dejó escribirlo ahí en el chat, chat para solo copiarlo. Ah, ok. Eso ahora lo practicamos. Ajá, y ahí lo practicamos, correcto. Excelente. Wow, you're fantastic. You're fantastic, guys. Lo que pueden hacer, what you can do in the case that you don't see here, si no lo ven, escriban entonces en el grupo del chat. Y de ahí solo lo copian. Bueno. Si, por ejemplo, alguien no les aparece la información de alguien de ustedes, que creo que sería imposible, o sea, a todos les tiene que aparecer, puede escribir en el chat del grupo para que pues, ustedes puedan ver ahí quién lo puso y poner el nombre. En el de WhatsApp. En el de WhatsApp, en el de WhatsApp, correcto. That's correct. Ah, el WhatsApp completo, ok. Yes. José, le voy a enviar un mensaje directo a ver si por esta vía también puede ser viable. Ahorita le envío. Excelente. Mire ahora. Cristian, hola, dice Cristian Ernesto. Ah, pues hola. Sí. Ah, pues sí. Puede ser viable también. Ok, great. Un DM, correcto. Yes. Super. Ah, y un mensaje directo, sí, es cierto. Ok, lo voy a enviar ahorita. Lo que yo tengo para que... Esto es lo que hago... Son mis three schedule routine. Confirmen si. Okay, next. April 7 at 4 o'clock p.m. I have to deliver all the operational reports for the month to general manager, management. Repetir, le voy a repetir. Sí. April 7. 7 de abril. Yes. Yes. I have to deliver all the operational report for the month to general management. Repeat, David. Pero tranquilo, abril el April día... 7. Ajá, ok. 7. Yes. At 4 p.m. 4 p.m. Ok. I have to deliver all the operational reports for the month to general management. At 4, perdón. Necesita las 4 para entregar todos los reportes operacionales. Ajá, los libros operativos al, al gerente general. Al gerente general. Uh-huh. Sí. Ok. Next. Ah, el siguiente okay. Es April 6. Sí, yo me quedé cuando decía at 4. Sí, 4 p.m. At 4 p.m. The report PM. For the month. For the month. En el segundo. No, en el primero. Mauricio. April 7. April 7 at 4. At 4 p.m. At 4 p.m. Uh-huh. I have to deliver
all the operational reports for the month to yeah. Se lo voy a pasar en el chat. Ajá, sí, ¿por qué? Ahorita se lo paso. Oh, bueno, ahí está el teacher. Teacher, compañero de trabajo podría ser teammate. Compañero o classmate. Ah, no. El micrófono. Teacher, el micrófono. Sí, ahí está. Sí, gracias. Hoy sí. Si es classmate, sería compañero de clase, classmate. De trabajo. No, de trabajo, teacher. Workmate, o puede ser. Workmate. O coworker. Puede ser coworker, así, C-O, y worker, coworker. Co-worker, ok. Co-worker. ¿Y cómo se dice o cómo se escribe licenciada, teacher? Lo que pasa es que en inglés no existe tanto esa carrera de licenciado, sino que lo que es que le tratan de dar un significado. Por ejemplo, a los licenciados les pueden llamar como bachelor. Como así. Bachelor. Ese es como, digamos, el significado más, más común para referirnos a licenciados, pero allá es bachelor. Yes. Pero en sí eso viene siendo, teacher, como un bachiller, ¿verdad? Esa palabra, no, me equivoco. Bachiller es de high school, high schooler. Ah, perdón. Yo pensé que bachelor era como cheer, pero está bien. No. Ese es el licenciatura. Bachiller es high schooler, de high school. Ok. Zaira preguntaba estaba viendo la palabra de proveedores. ¿Está bien supplier para proveedores? Suppliers o providers, son providers. Se escribe providers y es providers. Suppliers, no. Provider. Ajá, ya lo voy a escribir acá. Entonces es providers. Vamos a ver, aquí lo vamos a poner, que es provider. Ahí está, miren, provider. Okay. Supplier, no, entonces, ¿verdad? Supplier, el significado de supply también es un proveedor. Los dos son, a esto se le llama sinónimo. Usted le puede llamar providers, suppliers, purger, caterer, provisioners. Hay varias palabras que vienen a dar el mismo significado. Ok, gracias. All right. Thank you. Y miren, y yo ya había entrado aquí y vuelvo a entrar otra vez. Es que lo que pasa es que me rotan los demás. Me pareció raro. Y así, ya los he visto. Ya los he visto en algún lado, dije yo. Ok. Chica. Nos vemos al rato. Okay. See you. Voy a escribir yo ahorita. You finish here? Did you finish? No, teacher. We compartir. Nosotros compartimos la información y para tener un dato, we share the information and in this moment we write
for chat para que cada uno tenga la escritura correcta de qué es lo que dijimos. Okay. O sea, por el dictado. Okay, that's okay. That's okay, right? It's a great strategy to share this information by chat so you can see what all the people have there. That's cool. Ya casi vamos a pasar ya a la plenaria, entonces we're actually working that. Okay? Okay. Thanks. Del 20, okay. Pero solo el 1, 2, 3 de cada número. 1, 2 y 3 de cada número del 20 para allá. Sí. O sea, que digamos, o sea, si que, fuera 24. Si queremos decir 31. No, 24 sí, normal creo. Sí, 24 es 34. Y así como 31, Alejandro. 31st. Ah, ¿verdad que sí, teacher? En fecha 31. Ajá, cambia. Coach. Yes. Teacher. Hello. 31st. Ajá, ajá. So, si queremos sí. Decir 31 de mayo. 31st. Para las fechas 31st. En inglés, para las fechas en inglés, nosotros decimos 31st. Si es segundo, sería 22nd o second. Tercero es third. No como nosotros que decimos en español. ¿Qué fecha? 24. Ah, 24. Sí, eso está diciendo Alejandro. Ajá. Oye, 23. No, entonces en inglés se dice 23rd, que son como los ordinal numbers. ¿Se acuerdan de los ordinal y cardinal numbers? Entonces, esos números, uh-huh. Pues, para la fecha se dice con formalidad. This is 24. Vigésimo primero, vigésimo segundo. Entonces va como que son los números de esa manera, 21st, 22nd, 23rd, 24th. Entonces así es como va. Ajá. Y cambia la abreviatura de TIH, ¿verdad? Así es, así de, es. De 4 para arriba. De 4 para arriba es TIH. Pero del 1 al 3 cambia. Por ejemplo, primero es ST, de cabal, de first, ST. Uh-huh. Segundo, second, ND, ND, de second. ND. Ajá, sí, ND. Ajá, ¿verdad? Y tercero, RD. RD. Eche por último. Yes. Eche por último, Ana Cecilia, no se pudo conectar, sí. Creo, con nosotros. Ahí estaba. Wow, she's getting some problems with the internet connection. No sé si, la mandó para otro grupo. No. She shouts that she got some problems with the internet connection. Depending the area, so it's like a little complicated because the internet not so good. Okay. Bien, vamos a revisar la respuesta. Yes. Okay. Teacher, consulta. Sí, un ejemplo. Eli dijo algo que hizo ayer. Entonces nosotros, ¿cómo tendríamos, cuando lo explicamos, tendríamos que decirlo en pasado, ¿verdad? Es que la idea es que... ¿Qué fecha fue ayer? 17. 17. La idea es que sea agendado para el próximo. Es que la idea es de que usted hable de algo que tiene que hacer. Es decir, por eso yo les decía... ¿Qué voy a hacer? Solo sí. Pongan la actividad, la acción. Go to the doctor, mm-hmm. Travel to Brazil... Speak English. Sí, go así to me dijo Leandro. Go to church. Lo que sucede es que no puedo estarlo poniendo a que stay pasen. At home, go to work. Ajá, porque ya pertenece a la estructura pasada, que esa ustedes la van a ver en el siguiente módulo. Entonces, vamos a ir como moviendo etapas y los demás se van a quedar. ¿Y qué es? I don't know, right? Pero sí, o sea, es como la idea, right? The present. Por mí encantado que usen otras estructuras, pasado. It's good. Okay.
Mauricio, you have a question? No, lo mismo que preguntó Guillermo era que, o sea, yo había entendido que solo iba a ser la respuesta puntual, ¿verdad? Sin poner yo o incluirme. Y iba a ser en como las actividades que voy a hacer a futuro, ¿verdad? No la, o incluso las de ahora. Ajá. Tal vez, pero ahora ya no podría como contar porque prácticamente ya pasaron las actividades del día, pero sino bueno, que hasta las de mañana. Ajá. Vaya, ahora así otra consulta. Otra consulta, teacher. Cuando yes, vayamos a describirlo en tercera persona, por ejemplo, Mauricio, el día lunes, he vamos tried, a empezar la oración con he has to o he has o he plans y ahí decimos lo que tiene que hacer. He plans uh-huh, yes, to have a meet. No. No. He plans to travel. He plans to. No, pero en el. O he has a meeting. Ah, ok. Sí, ya yo mismo me respondí. Alejandro, ya que antes que nos saque, Alejandro. Ajá. Uh-huh. Entonces quedaría la segunda supervisor de pool y la fecha y la hora. Nada más. Ya. Teacher, your microphone. I was quiet. No había dicho nada, estaba como pensando. Mamá, quiero chocolate. Ok, estaba pensando aquí. Vamos a ver. Y estaba pensando quién iba a ser la siguiente participante iba a decir. Vamos a pedirle al grupo, vamos al grupo 1. Chocolate para todos. El grupo 1, vamos a pedirle a William Alfredo Villeda que nos comparta informaciones de dos compañeros. So we're going to request William to share the information about two classmates. Okay. Yes. José Mazariego. Okay. Meeting by my boss March 20 at 9 a.m. And Karen Morataya, June 11 at 8:30 a.m. Download order and update my inventory. Thank you so much, William. Great job. Congratulations. Great job with the group. Muy bien. Excellent. Group number 2. Let me see. We're going to request to Zaira Marlene Larin that choose two classmates and expressed what you had to do. Es Zaira Marlene. Thank you, teacher. Okay. Es que nosotros las anotamos al chat y me falta todavía agregar el de un compañero. Pero lo puedo leer del chat.
Sí, sí, sí. The, okay. Or, you can do it. Yes, you can do it. Okay. Cristian Ernesto. March 22 from 8:30 a.m. to 8:30 a.m. general meeting for the beginning of the week. José Rodrigo revel to the city of Santa Ana, Saturday, March 20 at 7 a.m. Okay. Mayra Berales, March 23 from 8:30 go to work. 6 o'clock p.m. go to the gym. Okay, go to the gym. Okay. Thank you. Excellent. Also, great job too. That was actually awesome. Let me see here. Great job. In the room 3, we have Omar Francisco Hernandez. Omar Francisco Hernandez. So I will choose you to share the information about the partners. Okay. Brenda, March 31 at 8 p.m. presentation annual declaration, Texas, Alcaldía de San Salvador. David. March 21, 9 p.m. Ferry operation or country to liberal operation report general management. Okay, thank you so much. I really appreciate, thank you for this group. They did a great job. What about the number 4? Let me see, the number 4. Mm-hmm. Mauricio Enrique Garcia. Mr. Garcia. Okay. Guillermo Alejandro. Friday, 8 p.m., 8 o'clock, sorry. Work, only. Only work. Only work, they say. Okay. Yeah. So, the day. Okay. Every day work. Específico. Saturday, low, lie in bed. Saturday. Lay in bed. Estar acostado en la cama. Oiga, todo viejo, el día. Qué galán. Él es bien literal. Ajá, estar acostado en la cama. Porque por ejemplo dice que mañana va a trabajar todo el día. Dice. Ajá. Okay. And Sunday. Go to the church. Todo el día paso en la iglesia también. El muchacho hace todo el día, cada actividad la hace todo el día. Ok, that's cool. I mean. Eli, March 19. Start at 8 o'clock. And supervisor, my boss, pool. At 8:13 and
get a, sorry, get up, es lo mismo que se levanta tarde, el late, no sé cómo se dice. Late, de tarde. Late. Ajá, okay, late. Up is in... Get up very late. Saturday, get up late to my job. And visit the doctor at 6 p.m. Okay, go to the doctor at 6 p.m. Visit the doctor 6 p.m. It's cool. Okay, so, but in this case, I would change visit for go to the doctor. A menos que go sea to una, the doctor. A menos que sea una visita de amigos. Voy a visitar al doctor. O sea, si es una técnica, cita. Técnica va a ser. Ajá, entonces, a menos que sea, si es una cita, usted va a decir. Go to the doctor. Appointment. Appointment es una cita. Ok. No, voy a, con, no confundan la palabra date con una it's appointment. Girl. Ajá. Porque si es una date, es una cita, puede ser de amigos o una cita romántica. For lovers. Ajá, o sea, a romantic date. Usted va a decir, tengo una cita, I have a date with the doctor. Entonces, ah, ¿cómo es eso? O sea, I have an appointment. No, la, como dicen, la va a regar. Hola, ahí. Siempre he tenido appointments. Yo solo copié, como me dijeron, Tich. No, eso es general, es cultura general. Por ejemplo, usted sabe que para una cita, una reunión de trabajo o una cita con el doctor es an appointment y una cita romántica es una date. Es cultura general, ustedes saben. Thanks. You're welcome. Okay, thank you so much. You did a great job today, guys. That was a great presentation. I really enjoy what you do. I really love what you do because you do it with a passion, with the motivation to learn word by word. So I really like it. It's great. And I can see the compromise that you have with this process. Vamos con el siguiente ejercicio. Let's go with the next one. Ask a different partner these questions and write the answers. When is your next meeting? What time do you arrive to work? And when are your next vacations? So what we get to do is we're going to answer this exercise. Vamos a responder estas preguntas. We're going to answer those questions here in the class. And you have a couple of minutes to answer. What is your next meeting? So I don't know why it's misspelling. I don't know. It was just misspelling. What is your next meeting? ¿Cuándo es tu próxima reunión? Oh, Tuesday is on April. No. Monday. On Monday, January 8th. Tomorrow at. Teacher, yes, pregunta. Teacher. Yes. ¿Está bien escrito meeting? Meeting. Yes. Así es. Meeting. Solo sacando allá este main. No, no, le faltaba una. Le faltaba una E, pero el teacher se la puso ahorita. Oh. ¿Qué pasó? This moment is correct. Yes, it is. Meeting. Of course. Okay. Meeting. I don't understand. Solo lleva una E. Es que en la presentación solo hay una E y no había visto. Hay una E. Ajá. Es una letra fantasma. Él se la acaba de poner. Es una letra fantasma. Es un nuevo servicio. Es 5 estrellas. Okay, when is your next meeting? It's on December. It's on Friday. Friday 6. January. Okay, January. On January, Friday 6. Teacher. Perdón, es al revés. Teacher. Yes. ¿Nos puede ayudar ahí con el 21, 22, 23 para explicarle a los compañeros cuando pasa esa,
para cambiarla ahorita, January, póngale 22, ¿cómo se pronuncia? Y 21 y 23. Lo que cambia es que nos estaba explicando. Ok, muy bien. Hay fechas que, por ejemplo, en inglés, cuando usted menciona los primeros números, para las fechas 1 de abril, nosotros decimos 1 de abril. Es raro que alguien diga hoy es primero. O ustedes dicen primero o es 1 de abril. ¿O es 2 de abril? Primero. 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 Ah, primero decimos. Vaya, ya ve. Ah, pues en otro país dicen 1 o 2. Hoy es 2 de abril, dice. No es aquí. Aquí hablamos. Entonces, igual pasa en inglés. Por ejemplo, si es primero, ustedes saben de que en los números, en the ordinal numbers, tenemos first. Para poner, por ejemplo, abril, primero sería first. Tomando en cuenta los dos primeros, las dos últimas letras del número. ¿Cómo hace esas letras chiquitas? Estas. Por ejemplo, si tenemos dos acá, usted pone second. En este caso, second se escribe así. Y cuando usted lo va a poner ya en ND, solo le da espacio. Y ya la misma la cambia. Con la barra espaciadora. Me acabo de eliminar. Gracias. Con la barra espaciadora, usted ya le queda en ese estilo. Entonces. Ahí está. Esa función, this function, is con el teclado está en español o tiene que estar en inglés. Yo la tengo en español. En español, no importa, o sea, ya sea en inglés o español. Automáticamente. Le hace esa función. Le da con la barra espaciadora y entonces ya lo transforma en fechas. Por ejemplo, si es 3, en inglés sería third, right? Que es tercero. Entonces, y como el 3 termina en RD, usted le pone RD. Ahí está. Ok. Entonces, ahí están los dates. Entonces, cuando sean primero, segundo y tercero, entonces usted sabe de que first, second and third. Y por lo consiguiente, automáticamente cuando usted vaya a decir 21, ¿cómo va a decir? 21st. Es decir, right? Usted va a decir 32. 32nd. Porque está usando el 2, 32. Entonces es 30 seconds. Entonces eso es la regla de los primero, segundo y tercero. Teacher. ¿Ya? Pero no tenemos 32 días. Es un ejemplo. Ya te va a regañar Alejandro, ¿verdad? Pero no necesariamente. Era un chacarrío. Yeah. Y si fuera un trigésimo. Era una edad también. Un trigésimo. Una edad. Y si fuera un aniversario, ¿cómo sería? Son números cardinales o ordinales. Trigésimo. Ordinales. Ordinal numbers. Ordinales. Ordinal numbers. Yeah. Si es un aniversario, pues sería, wow, 32nd anniversary. No solamente para fechas, sino que para otras actividades. Vamos a ver. ¿Y el café? Hoy no hay café hoy. No, Karen no hizo ahora por andar dando vueltas en la casa. Hoy hay agüita, hay que ser sano de vez en cuando. Ya me tomé como 5 cafés en el día. Me está pareciendo la idea del café. Ok. What is your next meeting? En este caso, ¿cuándo sería la respuesta de cuándo es tu siguiente reunión? It's on January 1st. So we have the example here. Si fuera la segunda, what time do you
A right to work. A right to work. Puede ser como, como va a volar, ¿verdad? Va a viajar, ¿verdad? I'm not right to my work at 7 o'clock a.m. I arrive to my work. Arrive. Arrive to my work at what time? 7 o'clock a.m. 7 o'clock. Okay, 7 o'clock. February. Okay, I arrive to my work at 7 o'clock. February. You go very, very early to work. Okay. February. Okay. When are your next vacation? We're in 2 weeks. In 2 weeks. And no sería within. O dentro, para decir dentro. O within. Dentro o de dos semanas. Within. 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 No, within. Pero es que es más que todo, es para la like, location. So it's not so common. So say my next vacation. Month. Agos. Are. ¿Y qué fecha? ¿Qué fecha sería? In March, April, are on April. Okay. First, si llegamos a la meta dentro de 15 días. April 10. ¿Qué fecha es la vacación? Usted ya ni eso me acuerdo ya. Si no hasta diciembre. ¿Qué fecha es la vacación? Usually, el 26 al 4 de abril. Ah, 26. On April 26. Ahí están. Qué dichosos. Los que. Ajá. Las mías son en mayo. El día, la fecha de. April 26. April 26. The next vacation is for Holy Week, ¿no? Ah, for Holy Week, yes. Pero es en marzo. March 26, March. April 4. It's March, no start. April. March 26, April 4. Again. Para usted. March 26. No, pero. Semana pero, Santa, Semana Santa, no te Semana pues Santa, sí, los siete días. Ajá, pues sí, estamos bien ahí. March, March 26, April 4. My name vacations are March 26, right? O sea, se sabe que comienzan ahí. So you can say from March 26 to. Okay, April 4 or 5, I don't know, depending on the general vacations. Pero cada quien responde según su fecha de vacación. For example, Karen said that she has vacation on in May, are in May. Vacations are in May. Yes. So you work in the Salvadorian's holiday. Pero vaya, en, como digo que mis vacaciones están, bueno, en mi caso, en mi empresa les dicen que las vacaciones están partidas porque tengo... unos días en mayo y tengo otros días en noviembre. ¿Cómo puedo decir eso? Split it. Split it significa divididos. Split it. ¿Me puede escribir en el chat? Split it. No sé si lo alcanza a ver está acá. Está en la pantalla. Teacher, hello. Ya que me dio una pequeña duda que tengo. Go ahead. Ahí donde dice my next vacation are on, porque lleva on en vez de in. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, si solo es el mes, usted solamente va a decir in April, in June,
in December. Pero cuando lleva un número, este automáticamente se convierte en on. Y le felicito por esa pregunta. Es una pregunta súper interesante. Sí, es que me dio mucha intriga ver eso ahí. En serio. Ya ves, esos son los alumnos comprometidos. Miren, otro nivel. No, sí, solo es curiosidad. Ya me van a tirar piedras los demás. No, no, ¿para qué? Al contrario, ¿sí o no? Guillermo está motivado por la pregunta que usted acaba de realizar. Sí. Yo, yo. Teacher Matur. No, no, solo me pareció... Solo que me pareció fuera de orden. De hecho, yo tampoco sí. No lo tenía claro. Yo no lo tenía claro. Hey, ya ve, ya ve. Cuando es solo el mes, usted dice in April, in June. Sí. Pero cuando este ya lleva un número, entonces este automáticamente se convierte en on. Ok, gracias. Ok. Vamos con el siguiente tema. Ya hoy sí, ya we're going to go straight about a topic. How to use preposition of time. ¿Cuál es la función de una preposición de tiempo en español? Aquí está, ve. Ahí salió el peine. The prepositions, right? Si usted se fija, tenemos tres preposiciones. Está on, in, and as. On Saturday es el sábado. Para los días de la semana, for the days of the week, usamos on. Un voluntario que me diga los días de semana en inglés. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Okay, so we have Monday, Tuesday, 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 Wednesday, Tuesday, Thursday, 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 Friday, Thursday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. 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 Entonces veo que donde tienen más dificultades es el día martes, que se pronuncia Tuesday. 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 Miércoles, que es Wednesday. 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 Dos, una sola. Wednesday y luego day. Wednesday. Y jueves, que comienza como con ZR. Thursday. Así hace Thursday. Como la lengua, no sé, la hace así como que con Z. Thursday. The pronunciation, because of the accent. De hecho, nosotros no tenemos una pronunciación tan fuerte con Z. Ajá. Thursday. Igual es true, ¿verdad? Es true, algo así, ¿verdad? Para decir verdad. True. Ajá, entonces como que esa Z, la ZR es la pronunciación. De hecho, en español no tenemos una pronunciación tan fuerte. Thursday. True. Y Friday. Friday. Que es viernes. Friday. Okay. Para montaña, va, teacher. At mountain. Sí, es súper diferente. Les voy a mandar un video para que ustedes escuchen cómo se pronuncia la palabra montaña. Se van a sorprender. Mountain. Ok, on Saturday, día de semana, on. Es como decir el lunes, on Monday. On January 23rd. Y ustedes se fijan cómo es 23. Es RD, entonces ahí va, miren. On January 23rd. On Monday, February 5th. Como hicimos en la oración, primero digo el día, después digo el mes y por último digo el número, cabal como el ejemplo que les hice anterior. Para decir, teacher, el día lunes 5 de febrero sería on Monday, February 5th. Primero va el día, puede ser on Tuesday, on Wednesday. Vamos a ver, le vamos a preguntar a José Arnoldo, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? My birthday is on April 5.
fifth. 5 sería fifth. On April 5th. Ajá. ¿Sabe usted qué día es? The next month. ¿Domingo? No. Monday. Monday. Entonces usted va a decir, my birthday is on Monday, April 5th. April 5th. My birthday is on Monday, April 5th. April. My birthday is on Monday, April 5th. Yes, birthday. Yeah, it's a birthday. Okay. Birthday. It's coming. Yeah. Okay, yeah, sure. ¿Y para decir que es el 11? 11. 11. Yes, 11. ¿Qué pasa? Yes. Teacher. Yes. 11, 12. ¿Estos números, la abreviatura de ellos? Es TH. De 5 para arriba es TH. 5, 6, 7. Hasta 19. Ajá, hasta 19. Es siempre con TH todos. Ok. Yes. Ahora el siguiente, on Wednesday morning, usamos on para decir el miércoles en la mañana, on Wednesday morning, on Tuesday afternoon, on Friday evening. Vamos con in. ¿Para cuándo usamos in? Si ustedes se fijan, ya in, para el mes usamos in May, in June, in April, in September, in October. Para los años también vamos a ocupar in 2018, in 2019, in 2020, 2021. So ahí vamos diciendo los años. Para las estaciones del año, en este caso, que sería summer, in the summer, in the spring. Winter, in the spring, in the autumn. Pero como nosotros no tenemos las cuatro estaciones del año, pues sabemos que falta otoño, que es autumn, y la otra que sería es spring. Yeah. No tenemos primavera, nosotros tenemos summer. Nosotros solo tenemos summer y tenemos winter, y winter es rain, es lluvia. Y calor. Y calor. So we have this one all the time, the 365 days. 365 días del año, calor. So we know that. Summer, all the time. People get like jealous because of the weather. Por ejemplo, estaba escuchando que en Michigan, bueno, de los que están allá por Canadá, estaban pasando un gran frío, y me decía unas personas con las que estaba hablando de que ya estaban cansadas, de que pues estaba muy helado y que demasiado, y ya querían que llegara, que estuviera un poquito warmer. Y yo les digo en inglés, hey, you know what? But here in El Salvador is totally different because we are in the extreme heat. Estamos en el mero calor, justamente en estos meses. Entonces, allá ellos estaban muriendo del frío y estaban algo molestos porque ya querían que llegara un poquito el sol. Y nosotros aquí en lo mejor de broncearnos, ¿verdad? That's the difference. Ok, at. Vamos con at. ¿Cuándo vamos a utilizar at? At 2:30, cuando hablamos de la hora. At 4, at 5, lo que vimos el día de ayer. At noon, para decir al mediodía, teacher, ¿cómo se dice al mediodía? At noon. Y en la noche, at night. At night. Y at midnight, at midnight. La medianoche. Midnight. Pero, let's see more examples. Veamos más ejemplos. Voy a pasar la asistencia. So, I'm going to stop sharing. To pass the attendance list. Okay, Ana Cecilia Martinez. Well, she didn't came. Well, she didn't came back. Ana Lilian Reyes. Eh,
Ana Lilian Reyes no estaba, ¿verdad? Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Jaime Gustavo Díaz. Mm-mm. Oh, no, it's not. Guillermo Antonio García, perdón. Present. Okay, okay. So, Jaime is not here anymore. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen. Vanessa. Present. Well, Loida, she didn't join. Loida Abigail, right? No, she didn't. Marisol Betzania Pacheco. No, she's here. No, she's not here. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique Garcia. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernandez. Present. Zaira Marlene Larin. Present. Y William Alfredo Villera. Okay, cool. Let's continue. Okay, vamos a ver un poquito. We're going to watch a little bit about grammar, so I want you to focus about these fractals. But when to use it? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Okay, the rules. We use at for precise time. At for a precise time. Usamos at para un tiempo preciso. At 4 o'clock. At 4:30. A las 4:30. Usamos in for months, years, centuries, and long periods. In. Vamos a utilizar ins para meses. On April. In June. Years in 2021, 2021, years 2021, centuries, 21st centuries, we are in the 20, no, centuries, you say that, and long periods, in 2 weeks, in 2 months, in 2 years. Y vamos a utilizar on for days and dates. Como lo habíamos visto, para fechas y días utilizamos on April, on June, on April 26th, on April 5th. Ahí es que cumplía años. Sí. Yes. Por algún regalo también, pues que bienvenido sea, pues ahí... Venda usted la idea también, ¿verdad? Okay, it's my birthday, so maybe a present ahí. Okay, y tenemos for days and dates, para días y fechas en este caso, right? Vamos con la siguiente tabla. Esta tabla está súper interesante. ¿Por qué at the precise time? Vamos a pedirle, ¿a quién le pedimos? ¿Quiénes han visto ustedes que han estado... pero bien calladitos en la clase? Menciónenme algún nombre que usted diga. Estaba así como que... Mayra Veraliz, ¿sí? Siempre. Mayra. Mayra Veraliz, sí, ella no quiere hablar nunca ya. No quiere, dice. No, lo que pasa es que respeta la participación. Pero bien, ok, Mayra Veraliz. Correcto. ok, léanos at precise... ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde? Donde dice at precise time. Leo, pero como para abajo, ¿verdad? Ajá, de aquí a aquí. Esto. Ajá, esta era mi pregunta. Yes. Okay. Con manzana. Algo así. Cállese. Okay, you can start. At precise time. At 3 o'clock, at 10:30 a.m., and not
at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, eso no sé cómo se dice. Sunset. At the moment. Sunset. Yes, excellent. Thank you, Mayra. Yes. Okay, so we actually talk about precise time. Si ustedes se fijan, at lo ocupamos para un tiempo preciso. A las 3, a las 10:30, at noon, al mediodía, es un tiempo preciso. At dinner time, at bedtime, at sunrise, que en este caso sería como el amanecer, al amanecer, at some sunrise. At sunset, que en este caso sería el atardecer o la puesta del sol, at sunset, y at the moment. Vamos con in, vamos a ver, para que sea justificable, Mayra Veraliz, elija al siguiente, a la siguiente persona, choose the next person. Que conste que yo los quiero, compañeros, que conste. A Omar Francisco. Ok, thank you. No me quiera mucho, compañera. Okay. In. Okay. In mon. Ah, pues así odíeme. Mon. Yeah, centuries and long periods. In May. In summer. In the summer. Teacher, 1990s, in the next century, in the ice age, in the past future, past and future. Future. Ok, excellent. Entonces, podemos ver los ejemplos in May, in summer, que sería en el verano, in summer, in the summer, para los años, in 1990s, in 1990. In the next century, que sería en el siguiente siglo, in the ice age, que sería en la era de hielo, in the past and future, en el pasado y futuro. Les voy a dar una clase rapidito, una clase rápida. Vamos a ver. De cómo se dice los años en inglés. Por ejemplo, los años en inglés. Para decir los años, por ejemplo, si yo digo 1981, es súper fácil para decir los años. Usted separa los dos primeros números y separa los otros dos, entonces menciona el primero y después menciona los otros dos. ¿Cómo se dice 19 en inglés? 19. ¿Y cómo se dice 81? 81. Ajá. Entonces, para decir usted 1981, usted dice 1981. O sea, es súper fácil. ¿Cómo se dice 1999, por ejemplo? 1999. Ajá, y ya está. Y ya dijo usted el año. No vaya a salir con que, ¿qué año es? Ah, 1,900. No, es que ya, eso es para cantidades, por ejemplo, para cantidades. ¿Y cuántas personas hay? Ah, hay 1,999 personas. Ah, ok, dice 1,999. Entonces, para los años es más fácil porque usted dice primero los dos primeros y los dos segundos, right? 1981, 1999. Por eso cuando dicen ustedes 2021, ahí está. Tenemos algunos ejemplos acá, por ejemplo, de estos. Por ejemplo, I have a meeting at 9 a.m. The shop closes at midnight. Jane went home at lunchtime. In England, it
often snows in December, do you think we will go to Jupiter in the future? There should be a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? Her birthday is on 20 November. Where will you be on the New Year's Day? Entonces son algunos ejemplos de las estructuras. Ustedes tienen que estamos utilizando at, estamos utilizando in, estamos utilizando on, según la regla que hemos visto. Well, I don't think that we go to Jupiter in the future because it's an inhabited planet. Jupiter sería un planeta inhabitable because its condition. But I don't know. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. We go with the next exercise. Y dice, complete the email using prepositions of time. Compare answers with the classmate. Vamos a ver. Quiero que alguien, un crack de esta clase, me lea cómo se dice ese correo. From. ¿Cómo leeríamos ese correo que está arriba? From. @gmail.com. ¿Cómo se decía? Punto. That. That. Yes. That.com. Yes. That.com. Excelente, ya ven. Ahí está. Fatty. 2018 mary-2@email.com a new products presentation. Entonces va usted a completar el siguiente email y le va a agregar usted ya sea in, on o at. Así que tenemos unos minutos para poder completarlo. Let's go. José, some feedback. Se escucha como feedback. Finish. Okay, finish. Wow, very fast. Wow, that's cool. Okay, let's wait your partners to share the information we have here together. Finish. Okay. Okay. That's great. On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? In March on Sunday and I can that day. Okay, let's go. Okay. I will use in the chat. Vamos a chat. Hello Fatima. Are you busy? On Monday. Okay, entonces la primera sería on Monday.
On Monday afternoon. Afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner. At 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. Excellent. In March on Sunday. Super. I can't that day. Sunday on. I can't that day. Okay, that's cool. And that's it, right? So in, on, at, in, on. Yes. Great. So you know the rules. And the last activity, just to conclude the class, is this one. We're going to conclude the class with this activity. Turn on using the information from the exercise 2, part 35, and write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and date. Use N to connect your ideas. So, in this case, ¿se acuerdan de que hicimos el ejercicio de que le preguntábamos a los compañeros sobre qué es lo que hacían? So, in the page 35, if you have the material. So, write what some of the activities that your classmates have to do, specify the time and date, use and connect your ideas. Entonces, because you said about some other activities, me gustaría que agregaran sus ideas sobre otras cosas que ustedes tienen que hacer ya utilizando estas fechas que hemos realizado. Para eso, quizás les voy a pedir de que agreguen dos actividades más, two activities. Dos actividades que usted tiene que hacer ya calendarizadas. Two activities that are scheduled. Dos actividades adicionales que ustedes pueden agregar that you can add in the presentation. Y ya con las nuevas fechas que tenemos acá, on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, va a llevar esta estructura. On Monday, February 5th, on Wednesday morning, I'm going to have an appointment with the president of the company, or with the boss, or with the floor worker, or the manager of the company. Yes. Okay, meanwhile, you work in the activities. I'm going to pass at the third time the attendance list. Vamos a pasar por última vez la asistencia. Y mencionamos Ana Cecilia Martinez. It's not. Ana Lilian Reyes. She can't. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eliatzael Matut.
Present. Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. José Arnoldo Mazariego. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles. Marisol Betzania Pacheco. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villera. Es buen momento para rogar. Present. Okay, thank you. Thank you, guys. So we are like almost complete in there. Okay, are you ready? Yes. Okay, vamos a iniciar, vamos a hacer un brainstorming, como que fuera un brainstorming. Comienza uno, nos cuenta sus dos actividades y luego el siguiente. So we are like going. We are not going to make the breakout rooms because we don't have enough time. Así que vamos con el primero. Who goes first? Okay, are you ready, Eli? Teacher, es que yo hice una oración sobre una agenda y un evento que voy a tener en abril, digamos. Okay. Y le agregué in, at, y on. Excelente. No sé si lo puedo leer. Entonces dice, in April 21st is the birthday of my son. We celebrate at 5:30 p.m. on Sunday. Okay. Okay. That's okay. Okay. Thank you. Super. Okay. Thank you. Only. Okay. Only that. Next. Yeah. Next volunteer. ¿Qué decir, Mayra? No te oímos. Next. Karen quiere participar también, teacher. Dígalo por nombre, está mejor. Que sí. No, es que ropa. Lo quiero hacer democráticamente, ¿verdad? Después va a ser democráticamente. Next. I have to go to the clinic for the checkup in March 23 at 7 a.m. On March. Porque está usando fechas. On March. Está usando números. Ajá. On March. Excuse me. On March. Okay. I have to go. Okay. Next. Siguiente por ahí. No sé, Mauricio Enrique creo que quiere hablar. No sé, pregunto, I ask. Se escucha un feedback, no sé de quién es. ¿Alguien tiene un feedback? Tiene un... Ok. Next, who's next? Ok, perfect. My birthday is in April... And my family plan on Sunday 4th at noon. At noon. Okay. That's okay, Jose. Okay, who's next? ¿Quién es el siguiente? Siguiente voluntario. No se preocupe si hay equivocaciones. Lo importante es que practiquemos. So, don't worry about it. Hi. Okay. Excellent. I have a roof inspection of April 25 at
10 a.m. In April 22, we celebrated my son's birthday number 9. You say on April 25th, yes? 22. Ah, on April 22. Acuérdese que cuando va un número, como en este caso 22, ya no sería on. In, sino que sería on. Entonces, on April 22nd. And your son's birthday is 9. Yes. Okay, okay, cool. Excellent, William. Next. Me, teacher. Okay. Go on ahead. Monday, on March 22nd at 8:25, meeting the company. Okay, 25th. Para decir 25, sería 5th. Okay. 25th. Okay, meeting in the company. Okay. That's cool. That's okay, Omar. Okay, two more volunteers. Me? Yes. Okay. On Sunday, May 2nd, I got to the airport for my father, and on Monday, May 14th, I go to Usulutan with him, and we will return on Thursday 19th. Thursday 19th, okay. That was great, Karen. Great job. Thanks. Okay. Someone else? Yes, yes. Yo creo que Eli quiere. Te dije. Es que no te escuché. Karen, por Dios. Ok, ¿quién va a pasar ahí? Veo que todos callados, solo se ven. Entonces... Guillermo, él pronuncia bien bonito, Guillermo. No lo quemé, Karen. Pero ¿cuál Guillermo? Pero ¿cuál Guillermo? Porque hay dos Guillermo. El que no se deja ver ahorita. Ah, Alejandro, Guillermo Alejandro. Guillermo Alejandro. Yo creo que él es. Oh, no, el que saca un pero... ojo a veces nada más en la clase. Creo. Sí, pero no, hoy pudimos ver a Guillermo completo. O sea. Sí, es la primera vez que se deja ver. Lo dejaron. Es efecto de la cámara. hasta lo peinaron, ¿no? Ok, Guillermo, share. On Monday. No, on Monday 22nd, we usually have a meeting in my company, so at 8 a.m. Okay. All right, that's okay. All right, that's cool, that's cool. And the last one, nos queda uno más, one more to conclude the class. One, the last student who breaks now to finish the class with their participation. Chef. Yes. Se escucha un perrito por ahí. Saturday. Está exponiendo. Quiero participar. Escuchemos. Zaira, yes? Un poquito. Desde el principio, since the very beginning. On Saturday, March 27, I have meeting of ISAFOR. Okay, excellent. On Sunday, December 5th, is my birthday. Oh, it's your birthday. Excellent.
That was great. Actually, it was a great statement. And it's going to be a great happy birthday too. Okay, congratulations, Aida. That's cool. Well, guys. Congratulations. Yeah, congratulations, guys. Thank you so much for being here. It's an incredible pleasure to have been here in the class. Hemos culminado para este día, so you did a great job. Este día se queda conmigo Brenda Beatriz Calderón. So she's here. Brenda, Brenda. Yeah, she's there. Okay, hoy me quedo con Brenda al final. Así que thank you guys for being here in the class. You did an awesome job. So keep on practicing English and you're going to get your goals as soon as possible, right? So see you tomorrow and have a beautiful night. Hey, see you tomorrow, everyone. Bye. See you tonight. Bye, bye, bye. Bye, bye, you too. Bye, see you tomorrow. Good night, everybody. You too. Good night. Good night, guys. Okay, Brenda. Hi, Brenda. Hi, teacher. ¿Cómo estamos, Brenda? How are you? Fine. Fine. Okay, so first of all, congratulations because of your participation in the class. And I would like to ask you a couple of questions. First of all, how do you feel in the class? ¿Cómo se sienten las clases? ¿Cómo ha visto los temas? Cuénteme un poquito, Brenda, acerca de este proyecto, porque es un proyecto personal. El puede estar en inglés. Cuénteme, ¿cómo está? I remember the topic and learn the new vocabulary. Wow, so great English. Super. You answer in English. I mean, do you consider that is easy in this moment? It's a little easy. ¿Está fácil los temas? ¿Cómo los ve? Yes. The new vocabulary I learned in this moment. The others is easy. Easy. La explicación que da, la verdad que me ha servido bastante para aprender y reforzar la base que ya traía. Oh, aunque yeah. Era poca, little. Yeah, but you are speaking in English, está hablando en inglés, entonces eso es una buena ventaja, sin duda. Qué bueno, así tiene que hablar usted en clase, estoy seguro, that if you participate more like this, people will be surprised in the team. Así que para la siguiente clase, quiero escuchar así hablando en inglés bien bonito. Sí. Wow, super in English. ¿Hay algún tema que usted considera que en este momento no ha entendido? ¿O usted cree que va bien en este proceso que soy teacher? Creo que voy bien. Siento que todos los temas voy entendiendo. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo ve la cosa? Sí, hay temas que quizás son como un poquito más difícil de entenderlos. No por en sí por el tema, sino porque es un nuevo idioma. Entonces, es como volver a hablar. Así como cuando hablamos español. Entonces, hay, por ejemplo, en eso lo de las el uso de on, in y at, sí, no tenía como una comprensión clara, digámoslo. Pero con esta clase la verdad que he logrado entender. Excelente. That's okay. Qué interesante. Mire, qué bueno que va comprendiendo los contenidos. Y eso que es el primer módulo, digamos, en el que arrancamos prácticamente, pero lo bueno es que ustedes ya tienen una base. Luego que usted ya tiene una base, entonces eso es muy bueno. Con lo del uso del do y el das, eso sí, la verdad que me sirvió la clase de ayer, porque teníamos a confundirnos cuando era plural. Okay. Que al plural le poníamos das. Ajá. Y eso no teníamos claro hasta que usted lo explicó. Yeah. Qué bueno, me alegra pues que haya podido comprender, porque el objetivo de esta reunión, digamos, es eso, ¿verdad? Poder, monitorear qué contenidos pues no se han comprendido, qué temas le gustaría reforzar en la clase. Algo que usted quisiera comentar para que la clase también nos pudiera ayudar bastante.
Y pues yo lo que puedo concluir es de que vaya usted, me gustaría que participara más porque me gustó cómo me dio la información en inglés. Entonces, a medida que usted se suelta y habla un poquito así, el nivel comprensivo es mejor y agarra confianza y pues trata de formulate statements. Porque en esta etapa que es básico, por lo general, lo primero es tratar de formular las oraciones, porque todavía no se manejan todas las estructuras, presente, presente continuo, los verbos, pero poco a poco vamos construyendo la información. Entonces, me parece muy bien. Ah, oh, esa también, make a sentence. Esa es otra cosa que he aprendido. Formular oraciones. Uh-huh. Exactly. So that's okay. Make sentences, formulating. También eso nos ayuda bastante. El sujeto, verbo y predicado. ¿Y cuál skill considera usted que tiene más fortaleza? ¿Qué habilidad del inglés, del speaking, reading, writing and listening, considera usted que tiene mayor habilidad? Creo que es El writing. Writing. Que en listening tuve que escuchar algunos audios hasta tres veces, dos a tres veces para poderle entender lo que me estaba diciendo. Porque es de afinar un poco el oído para entender las palabras que le está diciendo, pero como lo hablo un poquito más rápido que el español. Sí, por las conversaciones, ajá, tiene razón. Entonces, pero qué bueno pues que haya podido comprender en este proceso y que nos sirva realmente para poder aprender. Estos espacios son para estos, para poder escucharles, para poder ver cómo van, considera usted que ha aprendido. Teacher, no entendí este tema y pues venimos y vaya, repasémoslo. En dado caso, si algún estudiante tuviera una dificultad con algún tema, nos podemos reunir y lo reforzamos en estos 10 minutos. Pero veo que usted tiene un buen nivel, o sea, para el nivel en el que estamos ahora va encaminado y va comprendiendo los temas. Y eso es muy positivo porque realmente nos va a servir más adelante. Así que a mí me alegra muchísimo, Brenda, que vaya comprendiendo los temas y que vaya siempre adelante en este proceso. Ok, teacher, con respecto a algunas, como este está basado en lo que es inglés para el trabajo, ¿verdad? Entonces, yes, es como un poquito diferente a lo que estábamos aprendiendo, porque era como más enfocado al diario vivir, pero en general, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como algunas pronunciaciones, como por ejemplo, de las nuevas palabras que aprendí fueron lo de bodega. Uh-huh. Lo de clientes, de customer, de employees, de empleados. O sea, la verdad que el vocabulario ha aumentado. Lo que es un poquito difícil para mí va, lo que es un poquito difícil para hacer es como seleccionar el verbo para lo que quiero decir. Como por ejemplo, cuando le preguntaba de guardar documentos, a guardarlos en una bodega, a guardarlos en un archivo, a guardarlos en un RPC, que es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. File. Uh-huh. Sí, hay verbos que se pueden utilizar que se les llama sinónimos, porque usted los puede usar y ambos van a darle el mismo significado, ¿verdad? Entonces, pero en el contexto usted va a aprender, por ejemplo, usted quiere archivar algo, you file. Pero si usted quiere almacenar algo, usted va a usar la palabra store, que para referirme a almacenar cosas, que a documentar algo, usted dice file. Entonces, La verdad que eso no lo sabíamos, porque estábamos en esa duda cuando estábamos con David, creo que era. Igual en esa parte, en lo de leer fechas y horas, es como un poquito más trabada la lengua, ¿verdad? Porque a la hora de que hicimos las oraciones, esa es otra cosa. Escuchar a otra persona o saberle comprender lo que me está diciendo para escribirlo cuando estamos aprendiendo a de alguien que sabe decirlo es muy diferente. Es bastante diferente. Y eso es bueno para socializar con los compañeros, que se les quite el miedo y que hablen entre ustedes. Es una buena ventaja, realmente. Los breakout rooms son para eso. Así que eso es muy bueno. Y
pues me leerá. Porque cuando le dijo a Omar que leyera Read the Sentence, él se lo dijo como no, pero yo creo que es eso, que no tenemos como la soltura como para decir en cuanto a lo que dijimos, porque cuando lo dijimos lo repetimos hasta 2-3 veces para que nos entendiera lo que estábamos tratando de decir, y algunas cosas que sí decíamos que las dijera en español. Por ejemplo, es que, por ejemplo, David hizo unas oraciones como un poco más largas, porque él decía close operation accounting March City One at night. Sorry, teacher. Okay. En la parte que decía I had to como hacer el cierre operacional y fiscal y los reportes para el manager. Okay. En esa parte de cierre es igual como decir, o sea, finish o es diferente. ¿Cómo fue la repíteme la última que? Ah, okay. Es que él estaba tratando de decir que iba a hacer el cierre operacional y iba a presentar un reporte al manager. Ajá, entonces, ¿el cierre es igual que finish o closing. Es diferente un cierre fiscal? Sería closing. Ok. Closing. Presente. Ok. It's a closing. Y no, en otra oración que dijo, I had an operational result. Miren, los resultados operacionales en una reunión. Ajá, ajá. Yes, result. Las preguntas las que hice ahora realmente sí eran como un contexto diferente a lo que había visto. Por ejemplo, when is your next meeting? O sea, son preguntas que van ampliando nuestro vocabulario o ayudándonos a mejorar. Ah, ese es un objetivo importante, ¿verdad? Que ustedes vayan aprendiendo palabras nuevas, y por eso es que en las clases nosotros siempre les preguntamos, vaya, ¿alguna pregunta? Para que ustedes vayan como, esta creo que es, ¿verdad? Esta, when is your next meeting? ¿Cuándo es tu próxima reunión? Entonces usted dice, it's on Friday, January 6th. Entonces usted ya va agregando este vocabulario adicional. What time do you arrive to work? ¿A qué horas tú llegas al trabajo? Y when are your next vacations? ¿Cuándo son tus próximas vacaciones? Entonces es un vocabulario que nos va ampliando un poquito más. Y que este vocabulario lo vemos aquí, pero posiblemente lo veamos en la siguiente clase y nos va a reforzar más el contenido. Entonces, cada módulo vamos poniéndole un poquito más de conocimiento, un poquito más de vocabulario. Y así vamos adquiriendo más el idioma. Sí, porque la verdad que me ha ayudado a hacer como un poquito más explicativa la oración y no solo quedarme como ahí tu inventario. O sea, como simple, pues. Ok, muy bien. Ok, no, eso en, lo de la plataforma, teacher, yo terminé de hacer todos los ejercicios. No sé si había problema, porque lo que pasa es que se me dificulta para irlas trabajando día a día. Entonces, lo que hice fue completarlas y finalizarlas. Vaya, porque la idea es de que, o sea, el tema que vaya viendo, ese tema va desarrollando. Porque imagínese que desarrolle un ejercicio que no ha visto el tema. Entonces, esa actividad nos sirve como un feedback. Entonces, hoy nos tocaría la tercera y ya eso nos queda la próxima semana para culminar el módulo 1. Entonces, terminamos con la cuarta. Así que, sí, la cosa es que de repente hay estudiantes que tienen dificultad con el tiempo. Entonces, dicen, bueno, teacher, yo no hice la de la día anterior, entonces lo voy a hacer. Y ahí van haciendo feedback, así que no funciona. Y la verdad que... Ajá, sí es cierto. Clase recibida era tarea resuelta, porque me hubiera equivocado menos. En eso sí tienes razón. Ese es el objetivo principal. Pero bueno, entonces creo que es de seguir adelante, pues si cualquier cosa estamos para colaborar. Así que yo le agradezco
este tiempo que ha tenido hoy en la reunión, y cualquier cosa vamos a estar aquí en la clase, y si alguna duda, inquietud que tenga, pues usted durante la clase me dice, teacher, tengo dudas sobre este tema, y pues con mucho gusto le ayudo. Así que muchas gracias, Brenda, por haber estado en la clase, así que thank you for being here, and have a beautiful night today. Hello. Hello, hello. So it's got frozen the screen. So perhaps the internet connection or something like that. I don't know what happened. Oh, maybe she got some problems with the internet connection. So the screen got frozen to her. So I don't know, she's going to join here or what. So let's see, I'm going to close here. Yeah, she left.